Ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Muy buenas tardes. Gracias por la presencia el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos y vamos a continuar con nuestras clases, en este caso, sobre el liderazgo y cómo influye en nuestro desarrollo personal. Les comento que hoy día tenemos una actividad que les tengo que presentar, que es una pregunta en relación a lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego también les tengo que encomendar una gran labor porque, si bien es cierto, el siguiente lunes vamos a tocar el tema de proyecto de vida, tenemos una actividad sobre este proyecto de vida. Tal vez en algún momento ustedes han realizado este proyecto de vida en su colegio, tal vez en alguna institución, en otro campus, ustedes hayan podido realizar su proyecto de vida. Les voy compartiendo mientras van ingresando los demás participantes. Nosotros tenemos nuestro día de logro, ¿no? Donde ustedes hacen la presentación de un trabajo, de una actividad. En este caso, en este grupo nos ha tocado la elaboración de su proyecto de vida. Este proyecto de vida va a más que todo a simplificar lo que ustedes tienen en mente, lo que ustedes tienen como proyecto, como propuesta, como metas a seguir, ¿no? Así que esta presentación, el día de logro es el 19 de este mes de agosto. Si bien es cierto, cae viernes 19 nuestro día de logro, pero ustedes van a hacer un pequeño álbum en todo caso, ¿no? Donde ustedes puedan recopilar, digamos, diferentes imágenes, tal vez de ustedes, tal vez sacadas del internet o tal vez dibujadas, ya está en función de la creatividad de ustedes para que lo puedan, digamos, plasmar. Voy compartiendo, por favor, para que ustedes puedan visualizar antes de empezar la clase y al final con los alumnos que van ingresando también les voy a compartir. Acá está. Mientras vamos esperando a los demás participantes, entonces nosotros tenemos nuestro día de logro. Lo que ustedes van a hacer es realizar su proyecto de vida. En ello, ustedes tienen que elaborar un álbum de su proyecto personal que será presentado como foto. No es un video, es solamente una foto para el día miércoles 17 de agosto. ¿Cuáles son las sugerencias en cuanto a la presentación? Lo pueden realizar en una cartulina, lo pueden realizar en un papelógrafo, en papel craft, en hojas de colores, como ustedes gusten. Y solamente ustedes van a colocar un pequeño collage de algunas imágenes, como vuelvo a recalcar, que puedan sacar en internet, que puedan dibujar, que ustedes puedan recortar en algunas revistas, en algunos periódicos, etcétera. Y lo importante en cuanto a la presentación en esta foto es que ustedes estén ahí, presentes en imagen. Y también, por favor, algo que quiero recordar es que ustedes coloquen su nombre, ya su nombre, sus apellidos y primer ciclo, si es el grupo 1, si es el grupo 2, para poderlos identificar, ¿ok? Y esa foto lo van a enviar a mi Sanita hasta el día miércoles 17. ¿Por qué? Porque el día 19 es la presentación de todos sus proyectos, en este caso de cada uno de ustedes. Recuerden que ustedes son más de 100 alumnos, son un promedio de 100 alumnos ahora. En todo caso, tenemos que recabar esa información. A ver, alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda, me hacen mención. Al transcurrir de la clase también voy a hacerle mención para que ustedes puedan recordar. Vuelvo a recalcar, este tema del proyecto de vida lo vamos a ampliar más la siguiente semana que nos toca ya netamente el trabajo del proyecto de vida y obviamente recordar la actividad que ustedes tienen que presentar. Acá yo les voy a hacer algunas presentaciones, algunas imágenes. Por ejemplo, acá tienen acá una foto de una alumna que está obviamente graduada, ¿no? En todo caso, pueden también utilizarlo. Acá el proyecto de vida, pueden acá en vez de texto, pueden colocar imágenes porque lo que se busca es un álbum. ¿Okay? Acá tengo otras imágenes, acá también, por ejemplo, ¿no? Acá la imagen del alumno y acá algunas imágenes que puedan relacionar con lo que él desea. Igualmente, ¿no? Acá tienen un pequeño panel y acá son imágenes que pueden ir presentando. Recuerden que el alumno tiene que estar presente en la imagen y no olvidar también colocar en la foto su nombre y sus apellidos, ¿no? Y el ciclo 1, grupo 1, grupo 2, como ustedes puedan manejarlo, ¿no? Acá hay algunas imágenes también, acá también el proyecto de vida,
Por ejemplo, acá está dividido en lo que es la parte académica, a nivel de salud, a nivel físico, económico, emocional. Ya va a depender de cada uno de ustedes. Así que vuelvo a recalcar, tal vez este tema lo hayan podido realizar en su colegio, en otra institución, etcétera. Así que lo importante es que acá puedan plasmarlos. ¿Por qué? Porque estamos visualizando cuando nosotros podamos terminar la carrera. Entonces, y recuerden que este proyecto de vida implica poco a poco también trabajarlo de manera pausada, ¿no? Así que, y vamos a enfocarnos en tal sentido. Así que tratemos de, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me hacen mención para poderlas nuevamente resolver esas inquietudes. Vuelvo nuevamente a mencionar la tarea o el proyecto que ustedes tienen que elaborar hasta el 17 de agosto. Es un álbum de su proyecto personal, que lo pueden realizar en cartulina, en hojas de colores, en hojas escarchadas, en lo que ustedes gusten. Y en esta presentación, por favor, ustedes tienen que estar presentes en la imagen y colocando sus nombres y el primer signo y qué grupo pertenece. Esta foto será enviada al WhatsApp de Miss Anita hasta la fecha indicada, miércoles 17 de agosto. Ahí está, acá está mencionado, por favor, envía la foto al WhatsApp de Miss Anita y si lo pueden visualizar. Ahí está. Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud, no duden en escribir, tenemos todavía un tiempo para que lo puedan elaborar. Tal vez este fin de semana lo puedan realizar. Recuerden que este proyecto es de ustedes, así que es muy personal. Y si ustedes quieren colocar diferentes fotos, está bien. Si ustedes quieren dibujar, también, todo es válido. Lo importante es que ustedes puedan proyectarnos, puedan mostrarnos esa información, ese proyecto de vida. ¿Ok, alumnos? En todo caso, hasta acá, ¿alguna inquietud sobre esta actividad que tenemos programado con ustedes? ¿Está todo claro? ¿Está inconcluso? A ver, Magdalena, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Profe, buenas tardes con todos. Proyecto de vida, ¿es algo que queremos lograr o que ya hayamos logrado? ¿Qué queremos lograr? Y, por ejemplo, si yo tuve un proyecto de vida más adelante y ya lo he logrado, ¿también puede ser? Puedes ponerlo como inicio. ¿Y qué otras metas tienes? ¿Qué otras imágenes tienes? O sea, el proyecto de vida, todo lo que quiero lograr y poner fotos o dibujarlos o imprimir imágenes y hacer un álbum. Así es. Y ya, profe. Ok, muy bien, Magdalena. Acá igualmente la información nos muestra, ¿no? Esta información también lo pueden luego descargar de plataforma o hacen la captura si gustan ahora. Y acá también nos menciona presentar una imagen consiguiendo su meta. Puede ser una, pueden ser varias imágenes. Tal vez, Magdalena, tú tienes diferentes objetivos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel sentimental, familiar, etcétera, a través de tu comunidad también. Entonces, ustedes tienen, cada uno tienen ideas muy distintas. Creo que la idea en conjunto es que todos podamos terminar nuestra carrera de educación inicial. Creo que es la base. Pero también individualmente, cada uno de ustedes tiene otro tipo de metas que quieran conseguir. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan presentarnos esas metas que quieran lograr. ¿Ok? Vamos a escuchar a Patricia. Patricia, buenas tardes. ¿Cuáles son tus Miss, consultas? Buenas Te tardes a escuchamos. todos. Disculpe, Miss, que recién entré porque estaba fallando mi internet, casi no le escuché bien su clase, Miss. Ya, no te preocupes. Dejando, quisiera que vuelva a explicar, por favor. Ya, listo, Patricia. Nuevamente voy a volver a explicar al finalizar, antes de finalizar, lo que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro día de logro y el día de logro es el día viernes 19 de agosto. Lo que ustedes van a hacer es la presentación de un álbum de su proyecto personal, de la meta o de las metas que ustedes tienen. Y obviamente van a conseguirlo sí o sí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer un pequeño álbum o pueden hacer un panel o pueden hacer, utilizando un papelógrafo, colocar diferentes imágenes en relación a lo que ustedes quieran como meta. ¿Qué es lo que tienen en mente? Lo pueden realizar, lo pueden colocar como si fuera una especie de collage. Y lo que se menciona acá dentro de las sugerencias es que el alumno esté presente en cuanto a la toma de la foto. No es que ustedes tomen la foto al panel, al álbum, sino que ustedes puedan agarrar su panel,
puedan agarrar su álbum y puedan tomarlo, ¿no? Alguien, una persona externa le toma la foto y cuando ustedes envían esa foto a Miss Anita, si es que tienen la facilidad de editar y colocar el nombre, por ejemplo, ¿no? Patricia Pedroso, pueden colocarlo y abajo colocar primer ciclo, grupo 1 o grupo 2, ¿no? Para poderlos identificar. ¿Así es? ¿Alguna duda más, Patricia? La foto la envían a Miss Anita hasta el miércoles 17 de agosto. Puedes hacerlo, Nayeli, en cartulina, en cartón, en corrofón, en microporoso, en lo que tú tengas a la mano, ¿no? Entonces, solamente es que ustedes se puedan, digamos, agenciar, puedan reciclar tal vez el material que ustedes tengan cerquita. Pueden hacerlo en hojas, pueden pegar diferentes hojas bond y hacer un panel grande también. Y no se olviden que también lo pueden dibujar. No es necesariamente que ustedes puedan descargar las imágenes e imprimir, sino que puedan, de una revista, de un periódico, también puedan recortar. Listo. Entonces, a ver, voy leyendo los mensajes que tienen. A ver, listo, Graciela. A ver si es que ya lo has podido... Magdalena no, es individual. Mi meta en general refiere a todos los ámbitos de mi vida. Así es. Puede ser sentimental, familiar, emocional, dependiendo de ti. Vuelvo a recalcar, acá les estoy mostrando en estas imágenes algunos ejemplos que ustedes puedan considerar. Acá tenemos otros paneles que ustedes puedan considerar como base para hacer su propio proyecto personal. Mientras vuelvo a leer los mensajes. Nayeli nos dice, sí, lo podemos hacer como en un papel. Sí, así es. Patricia, lo que tú gustes. Si tú puedes hacer un álbum con diferentes fotos, lo puedes presentar. Recuerda que es una foto. Si tú quieres hacer un panel, necesariamente con las fotos, formando como un collage, también es en relación a lo que tú consideres como la presentación. Lo único que se te pide es que, por favor, tú estés presente, digamos, la cara, para que nos muestres tu panel y ahí la persona te toma la foto y cuando envíen la foto, si es que tienen la facilidad de colocar el nombre de ustedes y el ciclo a que corresponden, al grupo que corresponden, lo editan y lo envían al grupo, al WhatsApp de Miss Anita. Es un álbum, si gusta, o si también pueden, si no prefieren el álbum, que es algo chiquito, pueden hacer un panel con diferentes fotos. Acá yo no les estoy mencionando videos, es solamente una foto. Vuelvo a recalcar, la información está acá, lo pueden visualizar, lo pueden leer nuevamente para que ustedes tengan esa idea más clara. Así es, Pamela. Excelente. Eso es todo. Así es. No es nada complicado, solamente que ustedes elaboren su panel y puedan hacer la presentación. Vuelvo a compartir. Nuevamente, al finalizar la clase, les voy a hacer la mención. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice mi proyecto de vida. Tenemos a esta persona que ha logrado su objetivo, ¿no? Tal vez ustedes puedan puedan copiarse, puedan, digamos, mejorar esta presentación y acá pueden colocar imágenes diferentes en relación a lo que ustedes quieran. Y acá esta persona puede estar, ¿no? Por ejemplo, acá puede estar Patricia, puede estar Elizabeth, mostrando su panel. Y esa es la foto. Y acá va el nombre, ¿no? Patricia, primer ciclo. Grupo 2, ¿no? O grupo 1, ya está. Y listo, eso es todo, esa es la presentación. Entonces, no se preocupen, luego al finalizar nos vamos a dar un tiempecito para hacer nuevamente la retroalimentación de esta actividad que ustedes tienen. Hasta acá, por favor, si tienen algún inconveniente, alguna duda, ahorita somos 55 participantes, ustedes son un poquito más. Así que, por favor, para que no se pierdan los otros participantes, al final de la clase vuelvo a mencionar la actividad que ustedes tienen que presentar. Gracias, Cristina, todo claro. Espero que también los demás estén también conformes y estén
que tenga todo claro en la información que se les está brindando el día de hoy. Vuelvo a mencionar, esta clase de proyecto de vida lo vamos a trabajar mucho mejor la siguiente semana. Entonces, igualmente, ya tal vez ustedes ya tengan la idea cómo lo pueden presentar, solamente el día lunes que nos tenemos clase lo vamos a mencionar. Gracias, Pamela. Excelente. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a continuar ahora sí con la clase que nos corresponde el día de hoy. Y la clase de hoy tiene que ver con ese liderazgo. Mientras van ingresando los demás, vamos a hacer una dinámica cortita donde ustedes van a hacer una lectura rápida. Lo que les indico es que traten de hacer esa lectura siguiendo los números del 1 al 18. Así que por favor, van leyendo, recuerden, con la ayuda de los números. Gracias, René. Y si ustedes ya tienen lista ya la lectura, solamente lo escriben en el chat. Ay, disculpe, ya está. Hago una lectura rapidísima. Bien, creo que ya está listo. Mientras van ingresando, Esther ya nos pudo mencionar. Vamos a darnos un tiempo con las demás, con los demás participantes y nos mencionan esta lectura. Recuerden que al inicio estamos haciendo algunas actividades que nos va a ayudar mucho a concentrarnos, a relajarnos, a centrarnos en las actividades que tenemos programados en este curso, ¿no? Y hacer nuestro trabajo de gimnasia cerebral, que es muy importante. Nayeli, muchísimas gracias. También las he hecho excelente. Vayan ordenando. Igualmente, ustedes pueden crear estas lecturas con sus alumnos, ¿no? Tal vez haciéndole con menos números, también ustedes pueden generarle y de verdad se van a divertir mucho, ¿no? Obviamente a los que saben leer, en todo caso a los niños de 6, 7 años, les va a ayudar muchísimo. Y estamos trabajando acá su atención, su concentración. No es la rapidez, solamente que ustedes puedan seguir el orden y también la comprensión lectora. Maribel, muchísimas gracias. Cristina, igualmente, gracias Cristina. Nayeli, Cristina, vamos a ver, faltan los demás participantes. Lila, gracias. Edelvira también, Mariela, excelente. Mariel, Tatiana, gracias, excelente. Vanessa también, muy bien, te felicito. María Chelita, gracias. Jess Alexandra, gracias. Maite, muy bien, también felicito la iniciativa. Dilcia, gracias.
Rosario Reluz también lo has hecho excelente. Lolita Pérez también. Ana también, excelente, por favor. Muy bien, felicito su iniciativa. Nos vamos a dar un minutito más. Tal vez algunas compañeras o compañeros. Pamela también lo has hecho, te felicito. A ver, Pamela. A ver, tenemos la consulta de una compañera que tiene, a ver, sí tenemos una actividad. En clase no, solamente en función de la clase ustedes van a hacer, van a responder según sus propias palabras a una pregunta. Así que igualmente, si tienen cierta dificultad con la señal, recuerden que la clase es grabada. O también tienen, en la plataforma pueden visualizar la clase y puedan también responder a la pregunta que nos corresponde el día de hoy, que es una pregunta en el foro. Gracias, Victoria, Milagros también. Sofía Soledad, Roxana, Graciela. Excelente. Muy bien, alumnas. Vamos a continuar. Les digo alumnas porque acá hasta el momento en el chat solamente las alumnas me han escrito. Victoria. Sí, buenas noches. Buenas noches. El mensaje es: regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Muchísimas gracias, Dreidy. En todo caso, para ti, ¿tú qué consideras en esta frase? Gracias, Susana. Estoy visualizando acá. Entonces, sí, apenas nos dice que es una frase reflexiva. En todo caso, Dreidy, ¿cuál sería tu, digamos, reflexión en relación a lo que tú has podido descubrir el día de hoy? La reflexión, profesora, es que hay que ganarse, como se dice, el pan de cada día. No es tan fácil de conseguirlo todo. Uh-huh. Ese es el gran mensaje que he podido visualizar. Gracias, David, y también por tu iniciativa. En todo caso, si bien es cierto, el mensaje nos dice que si regalas un pescado a un hombre y le darás, obviamente, el alimento para un día. Pero si nosotros le enseñamos a pescar, ellos podrán alimentarse el resto de sus días. Es decir, que nosotros podemos hacer mucho, pero siempre y cuando, ¿cuáles serían nuestros objetivos, no? Es muy fácil dar, digamos, lo que yo les estoy pudiendo brindar, ¿no? Alguna información, si ustedes lo toman en cuenta, bien. Si están haciendo otras cosas, si están solamente por estar en la asistencia a la clase, bueno, es tema de ustedes. La idea es que ustedes en estas clases puedan tomar esa información y lo puedan poner en práctica, no solamente hoy día, sino en el transcurso de sus días, que sigan avanzando con esta información, porque vuelvo a recalcar, es parte de nuestro desarrollo personal y también va a depender de la motivación, como hemos visto la semana pasada, y del entusiasmo que ustedes puedan agregar a su día a día. Muchísimas gracias por haber podido compartir esta lectura y nos vamos a situar al tema del día de hoy rápidamente. Ustedes pueden encontrar el enlace acá, si es que tienen dificultades con la señal, luego lo puedan visualizar con mayor tranquilidad cuando ya esté mejor la señal en sus zonas. Dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron. El único límite es su alma. Lo que digo es verdad. Cualquiera puede cocinar. Pero solo el valiente es el que va a ganar. ¡No le tuna! ¡Wimpo! Okay, digo ahora. ¡Bajen! ¡Dory! ¿Eh? ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Vienen
¡Bajen todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Muy bien, papá! ¡Lo haces bien, hijo! ¡Es mi papá! ¡Sigan llegando al fondo! ¡Todos juntos! ¡Abajo! 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 ¡Ya casi! ¡Sigan nadando! Visualizar. Pamela nos dice, nuestros hijos, por ejemplo, hay padres que en vez de enseñar a realizar las tareas, los padres lo hacen, ¿no? Sí, hemos visto diferentes partes de películas de Disney muy interesantes, y eso nos lleva a la clase del día de hoy. Recuerden que el tema es liderazgo. Victoria nos menciona que se dan fortalezas en grupo, el del líder, el trabajo en equipo, gracias. La unión hace la fuerza, Betty, gracias. A ver, tenemos a Marvi, ¿cuál es tu mención? Buenas noches. El video muy bonito, motivador, habla de, por ejemplo, el video sobre la película de Nemo. Uh-huh. Es un padre, ¿no? En ese entonces que lo buscaba, y nunca se rindió, siempre, nunca agotó sus fuerzas. Él seguía perseverante. Entonces, también nos da a entender que debemos de trabajar siempre en equipo y siempre no a la orden de nuestro capitán. Entonces, nunca rendirnos, siempre seguir para adelante y trabajando en equipo. Eso es mi apreciación, Miss. Gracias, Marvia, también por tu apreciación y la iniciativa también de levantar la manito. Igualmente estoy visualizando los comentarios en el chat de ser perseverantes, nunca rendirse, trabajar en equipo, en la unión también hace la fuerza. René nos menciona que un buen líder lleva al éxito a su equipo. Exacto, ¿no? Es bueno también trabajar en equipo, nunca rendirse. Y esa es la idea también de lo que nosotros podemos visualizar o lo que queremos conseguir con nuestro proyecto de vida. Entonces, vamos a continuar y acá nos preguntan, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es una de las cualidades o es la cualidad de las personas. ¿Todas las personas lo podemos tener? Sí. En este caso, las personas viven día a día los valores de honestidad, integridad y responsabilidad. Son personas que son consecuentes o congruentes en sus acciones. Son creativos, son hábiles para comunicarse con los demás y también son capaces de dar solución a problemas que se les presenten, generando con ello nuevas ideas para la mejora de procesos. Es decir, son temas que nosotros hemos venido desarrollando en las clases anteriores, como los valores, la asertividad, la toma de decisiones también, la comunicación activa o la escucha activa, son características que todos podemos tener. Recuerden que unos más desarrollados que otros. Entonces, eso es el liderazgo. También hace mención de lo siguiente, ¿no? Definitivamente el liderazgo nos lleva a que podamos conocer a un líder nato. Este líder obviamente fomenta en su grupo una actitud positiva y emprendedora con un fin en común. De esta manera se logra alcanzar todas las metas y retos que han sido propuestos en conjunto con el trabajo en equipo. Como ustedes puedan visualizar, acá este pequeño ejemplo, ¿no? Si nos unimos, nadie cae. Acá vemos a unas personitas que están tratando de pasar, digamos, un pequeño precipicio, ¿no? Y ahí van adecuándose cómo pueden pasar. Al final todos lograron pasar porque nadie se quedó. Todos hicieron esa fuerza común para poder pasar al otro, digamos, lado
de este pequeño precipicio. En sí, el liderazgo, vuelvo a recalcar, nos habla de ciertas cualidades que todos podamos tener. Uno más que otro, todos lo tenemos. Si bien es cierto, hay personas que definitivamente sí tienen mayores habilidades y se nota que es un líder netamente, que tiene mayor precisión, mayor fuerza. El líder, en este caso, trata de que todos su equipo, todas las personas que están dentro de este equipo salgan beneficiadas, no solamente uno, sino todos en general. Vamos a mencionar acá, Roxana nos dice, trabajar en equipo y ser un líder, lograr nuestras metas. Carlota también nos menciona que todos unidos lograremos nuestros propósitos. Y al hablar de liderazgo, vamos a mencionar al líder, ¿no? En este caso, el líder es la persona que guía, influye, aporta, mueve y estimula, en este caso, lleva la voz cantante de los miembros de un equipo con una o varias metas en común, creando a su vez un buen ambiente de trabajo. Entonces, recordamos que el liderazgo son las cualidades que tiene la persona y el líder es netamente aquella persona que guía, influye, motiva, estimula, fomenta, hace de que todos podamos participar. En todo caso, este líder generalmente tiene una visión a futuro, ¿no? Recordemos, tenemos una visión de futuro, tenemos metas a largo plazo, pero lo que estamos haciendo en la actualidad es trabajar para poco a poco conseguir la meta en general, ese objetivo que nos va a beneficiar a todos. Betty nos menciona, el ser líder es ser muy empático, así es. Y el líder, vuelvo a recalcar, tiene distintos valores, ¿no? Que hace de que se consolide como persona y que pueda, obviamente, ser el ejemplo para los otros. Un líder es la persona encargada de guiar a otras por el camino correcto para alcanzar objetivos, ya sean específicos o metas que comparten. Es la persona que guía al equipo, al grupo, y es reconocida como orientadora. Definitivamente acá ustedes, dentro de este grupo de 62 participantes que tenemos en el día de hoy, hay personas con características muy puntuales de ese liderazgo. Y pueden ser grandes líderes en sus regiones, en sus comunidades, en sus distritos, en sus parroquias, en sus colegios, etcétera, donde ustedes están, digamos, desempeñándose. Vuelvo a recalcar, el líder netamente, en la gran mayoría de casos, tiene que ser un líder positivo, como una imagen que resalte, que represente el lado bonito, el lado bueno de la persona. Si bien también vamos a conocer aquellos líderes que lastimosamente tienen esa imagen negativa, ¿no? Esa imagen dañina que solamente busca ese beneficio personal y obviamente el trabajo en grupo lo pueda compartir, pero más busca ser él que ser también o compartir con las demás personas. Así que vuelvo a recalcar, el líder netamente es aquella persona. El liderazgo, haciendo la diferencia, son las cualidades que tiene esta persona, que es el líder que hace de que pueda orientarse, ¿no? Vamos a ver un pequeño video también chiquitito nada más que nos va a simplificar lo que hemos visto hace ratito entre el liderazgo y el líder. Mientras leo lo que nos dice Milagros. Milagros nos dice que un líder tiene que ser asertivo, tolerante, empático y trabajar y coordinadora con el equipo, junto con el equipo de trabajo. Esther también nos dice que el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo. También el saber cómo llegar a la gente, ¿no? Eso es muy importante, qué palabras podemos utilizar. Vamos a visualizar rápidamente este video y vamos a seguir con la clase. Thank you.
caso, en este video hemos visto lo que es un líder, el tema del liderazgo, y también hemos conocido a quién es el jefe dentro de un equipo, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar un poquito más sobre este tema. ¿Quién es el jefe y quién es el líder? Tal vez en algún momento hemos podido tener jefes y no líderes en nuestro, digamos, trabajo, en nuestra labor, etcétera. A ver, ¿quién tiene el audio prendido? Acá. Listo. Muy bien. Entonces, el jefe es el que manda a las personas. El jefe inspira miedo. El jefe dice yo. El jefe dice es mi empresa, es mi colegio. El jefe se preocupa de las cosas. El jefe presume de los éxitos, de sus éxitos. El jefe tiene empleados. Y el jefe todo le urge para hoy. No hay mañana, todo es ahorita, todo es en este momento. El líder es quien aconseja y guía. El líder inspira entusiasmo. El líder dice nosotros. El líder dice nuestra empresa, nuestro colegio, nuestra comunidad. El líder se preocupa de la gente. El líder comparte éxitos. El líder tiene un equipo de trabajo y el líder es el quien reparte trabajo, el da, el organiza. En todo caso, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser líderes o quieren ser jefes en algún momento? Tal vez en sus instituciones educativas, en el aula, en su familia, en su comunidad. ¿Ustedes qué preferirían ser? ¿Ser jefes o ser líderes? Acá veo en el chat. Pamela nos dice que quiere ser líder. Excelente. Gracias. Magdalena también desea ser una líder. Vanessa también. Victoria también. Líder. Creo que todos queremos ser líder, ¿no? No sé si alguna de ustedes ha participado tal vez en estas empresas de Avon, de Esica, de Unique. Ahí a las personas que se encargan de las zonas no le dicen jefes, se les llama líderes a estas personas. No sé si alguna de ustedes ha participado en algún momento en estas, digamos, rubros de cosmético, ¿no? Entonces, acá el líder es que trata de motivar a las demás personas para que obviamente ayuden a hacer más grande el equipo, a generar ventas y que el beneficio sea para todos en común. Tratan de motivarse, ¿no? Tratan de captar gente, organizan reuniones y netamente el beneficio no solamente para él, sino también para todos en general. Entonces todos de una u otra manera podemos ser líderes en nuestra comunidad. Victoria también nos ha mencionado, por acá también hay alguna compañera que tal vez haya participado en una de estas empresas de cosmética. Lady, levantaste la manito, ¿cuál es tu consulta? ¿O cuál es tu motivación? A ver, ¿escuchamos? Sí, profe, ser un líder es, como dice, el que te enseña, te orienta, uh-huh, te capacita para las personas que tienen ganas de salir adelante, ganas de crecer, como uh-huh, se dice. Así es. Bueno, yo sí he participado a veces en reuniones que a veces vendo producto de Feldi. Uh-huh. Y hay un señor, como se dice, es el líder, no es el jefe, uh-huh, es el líder porque él nos capacita, nos orienta y aparte nos enseña para seguir, nos motiva, mejor dicho, para seguir adelante, para seguir creciendo como persona. Y es mejor en ventas, como se dice, uh-huh, es un líder que nos capacita. Excelente, gracias David también por la experiencia que nos has compartido. Exacto, entonces todos de una u otra manera podemos ser líderes y cuando en un momento tengamos niños ya en nuestras aulas también nosotros vamos a ser esos líderes. ¿Por qué? Porque vamos a aconsejar, vamos a guiar, vamos a inspirar entusiasmo, vamos a trabajar en equipo, nos vamos a preocupar porque los niños faltan, porque están enfermitos, vamos a compartir nuestras alegrías, entonces vamos a manejar, digamos, esta habilidad, este gran rasgo, ¿no? El ser líderes con nuestros pequeñitos. Acá nos menciona Cristina que el líder impulsa al resto a superarse. Así es, en todo caso, nosotros también podemos hacer dentro de nuestros ambientes donde nos estamos desempeñando. ¿Cuáles serían esas características de un líder? El líder tiene la capacidad de comunicarse, presenta la inteligencia emocional,
tiene la capacidad de establecer metas objetivos, capacidad de planeación. Un líder crece y hace crecer a su gente. El líder tiene carisma, es innovador, es responsable y está siempre informado. Y yo visualizo acá que ustedes también tienen estas características. Así que, y si estamos a medias, tratemos de fortalecernos. Recuerden que estamos a tiempo. No todo, todo está perdido. Así que yo sé que ustedes tienen algunas de estas características o lo tienen todas. Tal vez en unas, en otras más o menos, pero ahí lo tienen. Así que hay que seguir perfeccionándonos para recordar que nosotros vamos a ser líderes para nuestros pequeños y también para nuestros padres de familia. Así que hay que motivarlos. Y rápidamente vamos a ir conociendo cuáles serían los tipos de líderes. Recuerden que estas características pueden ir variando de persona en persona. El liderazgo directivo se centra netamente en que sus colaboradores cumplan de inmediato las indicaciones, ¿no? El liderazgo capacitador, que es quien provee una visión de futuro a los miembros de su equipo, marcando objetivos sin explicar cómo alcanzarlo. Yo solamente te capacito, pero no te digo más. Liderazgo es afiliativo en este caso, crea armonía y las relaciones emocionales entre los diferentes miembros de su equipo. Es un estilo muy enfocado en la colaboración, en ser solidario. Tenemos a ese liderazgo democrático, donde su principal objetivo es crear consenso, armonía y compromiso entre los colaboradores para, obviamente, la consecución de las tareas comunes. Liderazgo de referencia. Lidera con el ejemplo, por lo que se utiliza en el desarrollo de colaboradores muy motivados y competentes que tengan un nivel alto de desempeño, y liderazgo de coaching, que ayuda a que sus colaboradores se desarrollen profesionalmente para conseguir su máximo potencial en el largo plazo. Así que esos son algunos tipos de líderes, y si ustedes puedan visualizar, acá nos pregunta qué tipo de líder eres. Es el directivo, que dice haz lo que te digo. El capacitador, que dice ven conmigo. El afiliativo, que nos dice las personas son lo primero. El democrático, que nos dice ¿qué opinas tú? El de referencia, que nos dice haz lo que yo hago, si no puedes lo haré yo. O el líder coaching, ¿no?, que nos dice prueba esto. Del 1 al 6, ¿ustedes cuál considerarían que podrían o están en ese perfil, ¿no? ¿Qué tipo de líder podrían ser ustedes? Entonces, pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y ustedes en el chat, según van visualizando, van a escribir, ¿no? Por ejemplo, tal vez algunos alumnos me dirán, yo soy entre el líder 3 y el 6. Tal vez otros me digan, no, yo soy el 5. Tal vez yo soy el 4, ¿no? Así que, por ejemplo, acá Tatiana nos dice que es el 4 y el 6. Pamela también nos menciona el 6. También puede haber combinaciones, ¿ah? ¿Eh? Así que no hay problema en ello. Acá voy revisando. Gabriela, Pamela 4, Gabriela el 4 y el 2, el 2 y el 4, el capacitador y el democrático, ¿no? A ver, Sandra nos dice el 4. Muy bien, cada uno tiene ya su perfil, ya reconoce sus características, ya reconoce cuáles son sus habilidades y debilidades. Miren, estamos llegando hasta acá, a este punto, y ya tenemos esas características de estos líderes, ¿no? El 2 nos dice Erlinda, Esther, el 2, el 4 y el 6. Muy bien. El 4, el 2. Muy bien, alumnos. Excelente. Tal vez en el 5 me digan no, porque acá prácticamente el de referencia hace de que si el alumno no puede, o si es que la otra persona no puede, no, déjalo así, yo lo hago por ti. Pero no le ayuda. Estamos con esa, como en esa frase que hicimos al inicio, ¿no? Si yo le doy un pez a esta persona, él se alimenta ese día, pero no le estoy capacitando, no le estoy ayudando a que se pueda, digamos, tener una mejor, digamos, visión, una mejor habilidad como el pescar, ¿no? Donde esta persona va a alimentarse todos los días. Entonces, el de referencia podría decirse que no. El directivo es la persona que solamente manda.
y por lo que estoy viendo, no lo han elegido. Más van para el 2, el 4 y el 6. Gracias, Milagros, el 2 y el 4. El afiliativo, ¿no? Las personas son lo primero. Acá también, vamos a ver acá. El democrático que dice, ¿qué opinas tú? Y también le da la opción a que la otra persona. Y acá estamos viendo el tema de la asertividad como un valor también. La comunicación o la escucha activa. También estamos con el tema de valores, con la empatía. Entonces vamos visualizando que los valores y otros temas que hemos visto anteriormente se van relacionando, se van comprometiendo en estos tipos de líderes. Gracias. El 2004, ¿no? La gran mayoría está entre el 2 y el 4. Estamos haciendo un pequeño autoevaluación. Muy bien. Y si todavía dice, no, todavía me falta, ya, ok, estamos en ese proceso. Recuerden que estamos aprendiendo. Lady nos dice el 3 y el 4, ¿no? Al afiliativo. El que dice, ajá, las personas son lo primero, el capacitador, ven conmigo. Marlene Montes también, el 3 y el 4. Listo. Qué bueno, ustedes van analizando y qué bueno que ustedes van revisando las características y se van poniendo en sus características de ustedes, ¿no? Sus características personales y también se van identificando. Sofía Soledad nos dice el 4 y el 6. Democrático del coaching. Excelente, gracias Sofía, gracias a todos por participar en esta pequeña, digamos, autoevaluación de qué tipo de líder son ustedes en la actualidad. Y de hecho van a seguir, digamos, fortaleciendo ese liderazgo que ustedes tienen. Recuerden que todos tenemos esas habilidades. Y también vamos a reconocer o conocer en esta parte sobre el autoliderazgo, ¿no? El auto implica el uno mismo. Medaliz nos dice el 2 y el 5. Gracias, Medaliz. También había otra alumna que nos dijo el 2 y el 5. Acá está Dorita, también nos ha mencionado. Ahí está el 1. El 1, ¿por qué no? A ver, vamos a ver. Listo, acá nos dice Salvador, ¿por qué el 1 no? Es el líder, es la persona que dirige netamente y demanda, quiere ya, digamos, podríamos asimilarlo como un jefe, ¿no? Demanda el cumplimiento inmediato, supervisa de cerca las acciones de sus colaboradores, más que todo también está ahí detrás y nos le da cabida para que ellos puedan también explorar, puedan también equivocarse, ¿no? Es la persona que dice, haz lo que te digo. Y es la posición que a veces nosotros utilizamos como papás a nuestros hijos, ¿no? Haz lo que yo digo porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá. Y este líder directivo te puede decir, haz lo que te digo porque yo soy el líder. Entonces no tiene tal vez esa comunicación adecuada con sus colaboradores o con sus participantes o con sus miembros del equipo para que llegue, ¿no? Y obviamente los demás van a hacer lo que él dice porque es lo que él está diciendo, ¿no? No hay un derecho de réplica o de tal vez de equivocación porque obviamente el perfecto es esta persona, es este líder directivo que también suele haber, ¿no? Debe tener otras características positivas definitivamente, pero lo que resalta más en este punto de vista es que es el que dirige, el que manda, el que organiza, el que ordena y que quiere ya. A ello me iba a salir. Entonces, estamos comentando sobre el autoliderazgo. Y gracias, Salvit. Es la capacidad de poder liderarse a uno mismo. El autoliderazgo nos dice, crearás aquello en lo que creas. Entonces, implica hacernos responsables de nuestra realidad, la cual construimos con nuestras posibilidades, nuestros límites también y con la capacidad que tenemos para elegir cambiarla o no. Es la toma de nuestras propias decisiones, para bien o para mal, si nos equivocamos, asumimos esas consecuencias. Nos dice, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Independientemente, vuelvo a recalcar, de las consecuencias que puedan acarrear esas decisiones.
crearás aquello en lo que creas. Es lo que nos menciona el autoliderazgo. Y también el autoliderazgo considera lo siguiente: soy responsable de mí mismo, de mis acciones, de mis resultados y de todo lo que suceda en mi vida. No tiene la culpa mi mamá, mi papá, X personas. Soy yo la que asumo ese tipo de decisiones. Así que, obviamente, yo soy consecuente con todo lo que va a pasar. Implica el autoconocimiento y la fe en uno mismo. Tomar conciencia de nuestro propio poder. No todos tenemos ese poder, sino que a veces no nos damos cuenta tan valiosos y tan importantes que somos. Nuestra vida está siempre o condicionada por muchos factores, ¿no? Pero no está determinada. Ahí radica esencialmente que también nuestra libertad como seres humanos lo podemos colocar. Nosotros podemos colocar también nuestros límites. Podemos cambiar las cosas siempre y cuando tengamos voluntad y fe en uno mismo. Como en este ejemplo que yo les estoy colocando, ¿no? Dice, las dos cuerdas que jamás debes de soltar es si quieres lograr el éxito en tu vida. Uno, la disciplina y el otro, la esperanza, ¿no? Puede haber fallas, puede haber dificultades, puede haber pérdidas, dudas, rupturas, etcétera. Pero va a depender mucho de tu disciplina y de la esperanza que puedas tener o de la fe que puedas tener en ti para que puedas lograr el éxito en tu vida. Así que todo conlleva a lo que nosotros también podamos pensar y también a lo que podamos hacer. Entonces recordemos, en cuanto al liderazgo, yo soy responsable de mis acciones, de lo que yo hago y de los resultados que pueda obviamente generar en función de lo que estoy haciendo. Nadie más. Así que también podemos trabajar en ello, ¿no? Y acá les voy a presentar cuatro claves de liderazgo muy importante, del autoliderazgo. Recuerden que es algo propio. Uno, lo que ya hemos conocido y hemos visto, que es el autoconocimiento. El otro tema es la proactividad, la autoeficacia y los objetivos. Recordemos que siempre tratemos de tener objetivos. Eso nos va a ayudar mucho, mucho en nuestra vida. Al hablar del autoconocimiento, nos hace mención que es hacer que las cosas pasen, influir en lo que nos rodea para conseguir nuestros sueños y nuestros proyectos. No esperar de que las cosas sucedan, sino que yo soy el que tengo que generar lo que suceda, ¿no? En lo que pase, influir de una u otra manera para que pueda conseguir lo que quiero. En cuanto a la proactividad, nos hace mención de que la persona adquiere, en este caso, perdón, es la proactividad. El autoconocimiento es la persona que adquiere noción de sus cualidades y de sus características. Acá sí me he confundido a la hora de mencionar, por las rayitas, acá está. En todo caso, el autoconocimiento, como ya lo hemos visto, es cuando la persona se reconoce en cuanto a sus habilidades y también en sus debilidades, todo lo positivo y lo negativo. La proactividad es la acción que esta persona realiza para conseguir lo que se desea, ser proactivo, ¿no? Y eso también es una de las características que se busca hoy en día y que se toma en cuenta. También la autoeficacia es la interpretación mental que hacemos de nuestros éxitos y fracasos. También influye en la confianza que tenemos en nosotros mismos. Si vamos a fracasar, recuerden que es parte del aprendizaje, que no siempre nos va a salir tal cual como queramos. A veces en algún momento tengamos fallidos, errores, pero definitivamente vamos a aprender de ellos. Y los objetivos se relacionan a la visión que tenemos, ¿no? A esa meta, a ese sueño, qué es lo que queremos realizar, queremos conseguir. Si no soñamos, si no tenemos metas, obviamente nosotros cómo nos quedaríamos, ¿no? Quedaríamos como si fuéramos personas que solamente viven el día a día, que se conforman con lo que tienen y no aspiran a más. En este caso, lo que se pretende con este autoliderazgo es que trabajemos ese proyecto de vida, trabajemos lo que queremos realizar. Y ustedes están un gran paso, ¿no? Iniciando esta carrera, vuelvo a recalcar, tan hermosa que han elegido, como es la educación inicial, que implica mucho sacrificio y mucho empeño también. ¿Cuáles son los mandamientos de este buen líder? Que todos lo podemos hacer.
Definitivamente, uno, tener iniciativa, ser flexibles, ser carismáticos, trabajemos la escucha activa, comunicar esa comunicación eficaz, tener esa visión estratégica, esa planeación que podamos tener esa organización, tener un compromiso, sentido de la organización y la capacidad de análisis. Y todo ello también va a complementar esa pasión por el trabajo, por la carrera, en este caso que ustedes han elegido. Todo ello nos va a llevar a conseguir lo que nos podamos proponer. Recuerden, en el camino podamos tener obstáculos, pero va a depender de cada uno de nosotros cómo podamos pasar esos obstáculos que se nos va a presentar. En todo caso, esos son los mandamientos de un buen líder. ¿Ok? ¿Listo? Y vamos todavía antes de finalizar, porque quiero nuevamente tocar el tema del proyecto de vida para que todo esté claro, vamos a tener algunas reflexiones. Todos somos líderes y dirigimos todo el tiempo, ya sea para bien o para mal, estamos haciendo. Definitivamente todos somos líderes. El liderazgo nace desde adentro, determina quién soy y así hacia qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Así como lo que yo pueda realizar. El liderazgo no es un acto, es mi vida, es una manera de vivir. Recuerden que el liderazgo son esas cualidades, esas habilidades, esos valores que tiene esta persona líder. Nunca termino la tarea de hacerme líder. Está siempre un proceso constante. Y el liderazgo o la persona líder, recuerde que siempre se está capacitando, se está perfeccionando, nunca deja de aprender. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Recuerden que ya nos faltan solamente esta es la siguiente semana y terminamos este primer ciclo, en este caso con mi clase. Y lo que yo he tratado de enfatizar en todo este tiempo, en estas semanas, es que ustedes pueden lograr sus objetivos, pero va a depender mucho de su voluntad y de su buen ánimo y del compromiso que ustedes puedan tener, recordando los 10 mandamientos de un buen líder. Entonces, ¿todos podemos ser líderes? Sí. Para bien o para mal también. Va a depender de nosotros, a lo que estemos enfocados. Así que, recuerden, nunca termina la tarea de hacerme líder. Siempre estamos en un proceso constante. Y este pequeño, antes de finalizar esta parte, quiero compartirles este video de motivación justo para ustedes, para los estudiantes, para que sigan avanzando en este proceso. Por ejemplo, hoy estamos lunes, inicio de semana, y somos 66 participantes. La semana pasada éramos un poquito más, y así, ¿no? Y esperemos que sigamos con ese grupo que hemos iniciado con ustedes. Sé que llevas más de media vida entre libros y apuntes, que a veces pierdes la motivación y que el camino es difícil y terriblemente largo. Pero por favor, no cedas, no te rindas. En todas esas ocasiones en que tendrás que rechazar un plan por estudiar, tampoco lo hagas cuando el sol entre por tu ventana invitándote a salir por la puerta. Sé que será duro escuchar el silencio de una casa en la que todos duermen mientras tú estás en el penúltimo repaso. Conozco de sobra esa sensación de derrota cuando le entregas todo tu tiempo, tu ilusión, tus nervios y tu capacidad a un examen que finalmente no sale como esperabas, y que añoras tu tiempo libre, tus amigos, tu siesta, y que tu familia ha desarrollado el increíble poder de soportar tu carácter en exámenes. Pero ahora no puedes rendirte. Muchos se han quedado atrás en el camino y te planteas un millón de veces si tu decisión ha sido la correcta, si el sacrificio merece la pena o si sería mejor haber elegido otra opción más fácil. No te rindas, porque tú eres lo que este mundo necesita, porque tu capacidad de sacrificio te dará a ti un mejor futuro y a todos una mejor sociedad. Porque por mucho que a veces dudes, si llevas más de media vida formándote para esto es porque realmente te gusta. No te rindas, porque vas a conseguirlo. Y te aseguro que aunque no lo creas, ya lo estás consiguiendo. Entonces, este video de reflexión para ustedes
Es que no se rindan, sigan avanzando en el camino que ustedes se han trazado, en los objetivos y obviamente reforzar ese compromiso que ustedes han asumido al inicio de este ciclo, ¿no? De este primer ciclo. Así que por favor, si están en esa disyuntiva de dejar, de continuar, tratemos de organizarlos y seguimos avanzando. ¿Algún comentario, alguna reflexión sobre este tema? Por favor, me hacen mención. Todo bien, todo claro, porque recuerden que ahora les tengo que presentar la pregunta del foro, que es donde ustedes van a responder con sus propias palabras, ¿no? Recuerden que hemos visto el tema del liderazgo, el líder, el jefe, las diferencias también entre el jefe y el líder, el autoliderazgo también, eso nos ayuda bastante. Así que Dreyi también nos menciona que creo que mi mayor motivación soy yo misma y no rendirme. Así es. Entonces, todos somos nuestras motivaciones. A nivel personal, todos podemos lograr. Así que sigan avanzando en este proyecto. Tenemos que ser perseverantes ante nuestros sueños. Sí, hay que ser muy perseverantes. A veces nos cuesta, porque si bien es cierto, a veces hay algunas carencias emocionales, económicas. Siempre, siempre nos va a pasar algunas piedritas en el camino, pero podemos superarlo, definitivamente. Organicémonos, pidamos ayuda cuando necesitemos. En todo caso, para me hacerles mención, tenemos el foro el día de hoy para que ustedes al final de la clase puedan responder a esta pregunta. Según las características mencionadas del líder y las características del jefe, menciona desde tu punto de vista, de lo que tú consideras, no es que copies, sino de lo que tú consideras, cuáles serían las diferencias o si existen diferencias entre el líder y el jefe. Que a la vez, si tú me respondes que sí hay diferencias, en todo caso, ¿cuáles serían esas diferencias? A ver, ¿alguna duda sobre esta pregunta? Está sencillo, porque yo quiero que ustedes se explayen, que ustedes puedan expresar sus opiniones, igual como me escriben acá en el chat, que me ayuda bastante con el complemento de la clase. También esta pregunta nos va a ayudar bastante en el tema de si es que existen diferencias entre el líder y el liderazgo, y si ustedes me escriben que sí hay diferencias, ¿cuáles serían esas diferencias? A ver, Sara, ¿alguna inquietud? ¿Te escuchamos? Buenas noches, compañeras. Sí, bueno, lo que yo más o menos entendí es que el líder ayuda, motiva, ¿no? Ay, que el líder quiere que también sean parte de él, ¿no? Y es su alegría de él que también otras personas puedan también ser líder, como él también empezó. En cambio, el jefe solamente se beneficia a él, creo yo. Solamente ve que hagan bien su trabajo, nada más, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, y de ahí ya pues los deja. Pues no es como el líder, que sí, el líder sí, más bien, si te ocurre algo, como que se siente mal también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el líder es parte de ti también, se pone en la persona también, ¿no? Es empático, mejor dicho. Ok, muchísimas gracias, Sara. Tal cual lo que tú me has dicho, lo vas a describir en plataforma, mencionando lo que me has mencionado en estos momentos. Lo vas a escribir tal cual. Gracias, Ya, Sara. mil gracias. Vamos a bajarte la manito. Magdalena, ¿alguna duda? ¿Te escuchamos? No sé, sí, pero ya lo acabo. La pregunta es para responder en la plataforma, ¿no? Así es. Ya, profe. Gracias, gracias a ti. Voy a bajarte la manito. Mis López, porque yo entré a la mitad de la clase. Los PDFs están en plataforma, así que en plataforma pueden revisar, por favor, si es que tienen alguna inquietud. Vuelvo a recalcar lo que hemos visualizado el día de hoy, es el liderazgo. Este tema también lo hemos ido compartiendo con ustedes. Así que, por favor, si ustedes desde su punto de vista, con sus propias palabras, así como Sara nos ha mencionado, nos puedan mencionar si es que existen las diferencias y cuáles para ustedes serían esas diferencias. Y eso lo van a escribir en plataforma. Así es, Mónica. Así que, por favor, cuando finalice la clase, se dan su tiempo y lo puedan escribir. No hay ningún problema, por favor, en ello. Lo importante es que ustedes puedan
compartir, dar su punto de vista, su información, lo que ustedes han podido comprender, es de ustedes, no es que copien y lo peguen, ¿no? Que no sea una práctica muy común de copiar y pegar, sino que ustedes mismos lo puedan hacer. Listo, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a hablarles sobre el tema de la clase del día de hoy, que tenemos que presentar. Entonces, para aquellas alumnas que por A o B motivos no han ingresado en la primera partecita, que será al inicio, les vuelvo a compartir la actividad que tenemos. Nosotros el 19 de agosto tenemos nuestro proyecto, perdón, nuestro día de logro. Entonces, como primer ciclo, tenemos la actividad de elaborar su proyecto de vida. Este tema, con mayor profundidad, lo vamos a ver el siguiente lunes. Pero ya antes, ¿qué es lo que tienen que realizar? Es que ustedes van a elaborar un álbum de su proyecto personal. Puede ser un álbum, puede ser un panel, puede ser su collage, como ustedes se sientan cómodas en, o cómodos en poderlo realizar. Es, lo que se va a realizar es, por favor, solamente la toma de una foto del alumno con su proyecto, con su panel, con su mural, con su álbum, etcétera. Lo que ustedes hayan elegido que hable de su proyecto de vida. Acá les estoy presentando como sugerencia, lo pueden realizar en cartulina, en papel craft, en corrosfón, en hoja de color, en papelógrafo, en material que ustedes gusten. Y lo que ustedes pueden utilizar es hacer un breve collage de fotos, de imágenes impresas de internet o dibujos que ustedes puedan realizar sobre sus metas personales, ¿okay? Lo que ustedes quieran conseguir. Tal vez una alumna me mencionó de lo que ella había conseguido, pues está bien, consiguió algo, pero ¿qué más tiene en mente? En los diferentes aspectos de su vida. Puede ser a nivel profesional, puede ser sentimental, puede ser familiar, económico, social, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su propio proyecto de vida personal. Y recuerden que el alumno tiene que estar mostrando o su álbum, o su panel, o su mural, ¿ok? Y esa foto lo van a enviar con la Miss Anita, quien es la responsable de, digamos, recepcionar todas esas fotos que ustedes van a enviar. Lo que también se les pide, por favor, y tomen en cuenta, es que ustedes van a enviar la foto y que en esa foto pueda aparecer el nombre de ustedes, sus nombres y sus apellidos completos, y a qué ciclo, obviamente primer ciclo, pero qué grupo están perteneciendo, el grupo 1, el grupo 2, ¿ok? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Acá les estoy nuevamente mostrando los modelos para que ustedes se puedan guiar. Ahora tenemos algunos. Ah, también, por favor, antes que me olvide, hago mención, no se olviden de colocar el logo del pedagógico que acá les estoy mencionando, acá también está el logo. Cada actividad que ustedes puedan presentar, no se olviden su logo, por favor, ¿ok? Y si ustedes me dicen mis y mi vestimenta, la vestimenta, tratemos siempre de que sea algo formal, ¿no? Si obviamente tal vez no tengan blusa, no tengan una camisa blanca, pues un polo blanco, tal vez su mandil, si tienen mandil, pónganse su mandil, si tienen su chaqueta, pónganse. Lo importante es que también se cuenta la presentación de ustedes. Sonia, te escuchamos. Misita, buenas noches. ¿El grupo lo va a crear usted o ya lo ha creado? No hay grupo, es a nivel individual. No, dice primer ciclo, grupo 1, grupo 2. A eso me refiero. ¿Qué? ¿Ustedes son primer ciclo? ¿Qué grupo? ¿Es el grupo 1? ¿Es el día grupo lunes? Dos. Ah, ustedes son el grupo 2. Ah, ¿okay? Ya. Listo, entendido. Gracias. Listo, gracias, Sonia. ¿Te escuchamos? Miss, le entiendo, o sea, tenemos que crear el proyecto de vida, sí. Pero nosotros tenemos que poner ahí nuestra foto, o al final que creamos el proyecto de vida nos tomamos la foto con todo lo que hemos creado. Ok. ¿Tú haces tu ahí sí no lo entendí. Ya. Ok. Por ejemplo, este es tu panel. Yo quiero que visualices acá. Este es tu panel, el que está abajo. Sí. Acá está tu proyecto de vida y acá está tu nombre, ¿no? Puede ser. Entonces tú haces tu collage de fotos, foto 1, foto 2, foto 3. Y lo que tú vas a hacer es que tú vas a estar acá y vas a presentar tu panel. Y la persona que te toma la foto, obviamente, le vas a hacer mención de que te tome a ti con tu panel mostrando. Nada más. Si tú gustas, puedes colocar tus propias fotos y lo puedes colocar acá, ¿no?
y tú puedes mencionar a nivel profesional, sentimental, económico, en económico puedes dibujar o puedes pegar un carro, puedes dibujar una casa, esto podemos dibujar un pegarlo avión. Si queremos nuestras fotos o imágenes también, ¿eh? Eso quería llegar, ya en el muchas gracias. Gracias. A ver, Jacqueline, te escuchamos. Mis buenas noches, mi internet está medio lento y no la logro escuchar también, pero ¿esto para cuándo es y qué tenemos que tener? ¿La foto donde la subimos al foro o al WhatsApp del aula? Acá está, por favor, alumnos, justo eso también lo van a subir a plataforma para que lo tengan en cuenta. Acá está especificado miércoles 17 de agosto y lo van a enviar al WhatsApp de mi Sanita. Todo está acá. ¿Okay? Al WhatsApp de mi Sanita, ¿no? Sí, ahí está. Foto, solamente foto, video no. Así es, foto, no les estoy mencionando video. Ya, mira, gracias. Gracias a ti. Listo, voy a visualizar qué comentarios tengo acá en el chat. Ya está, Karina, creo que ya lo podemos resolver. Tus dudas, a ver, la fecha, la presentación es el miércoles 17 de agosto. Ajá, su aula es la aula 2, yo lo considero como grupo aula 2, grupo 2. La foto se envía a mi Sanita. Así es, listo. Ya está, ahí está. La respuesta del foro lo pueden realizar entre hoy y mañana. Si es que aún tienen ciertas dificultades con la señal, recuerden que lo tienen que hacer en plataforma. Así que, por favor, con calma lo pueden resolver. Gracias, gracias, Karina. ¿Alguna otra inquietud? Por favor, me hacen mención. Después, no, a la última, están con las dudas y me hacen las preguntas. Vuelvo a recalcar, el tema de proyecto de vida lo vamos a ampliar mucho mejor a nivel teórico y práctico también la siguiente semana. Pero ustedes van adelantándose, por favor, porque tal vez en algún momento ustedes han podido elaborar su propio proyecto de vida y tomando esa experiencia lo pueden hacer. Aquellos alumnos que nunca han realizado su proyecto de vida personal, acá les estoy dando algunos, digamos, sugerencias para el producto, la evidencia que ustedes van a presentar. Recuerden, es solamente una foto de ustedes con su panel, con su álbum, con su collage de fotos, de imágenes o de dibujos que ustedes consideran. ¿Ok? Así que vuelvo a recalcar, es con los materiales que ustedes tengan a la mano. Gracias, René. No se presente en PPT, por favor, no es un Word, es una foto lo que tienen que presentar a mi Sanita para la siguiente semana. Muy bien, alumnos, voy a dejar de compartir y antes de retirarme, me quedé acá con ustedes. Listo. Hemos avanzado un tema muy interesante que es el liderazgo y antes de despedirme, trato siempre de dejarle algunas sugerencias para que lo tomen en cuenta, ¿no? El verdadero liderazgo significa concentrarte en tus habilidades y no en las fallas de los demás. Fíjate en ti, no en los demás, ¿ok? Eso es algo muy importante. Los líderes exitosos ven siempre oportunidades en cada dificultad y en lugar de dificultades, en todas las oportunidades. Siempre una dificultad es una oportunidad de reinventarme, de crear, de tomar decisiones. A veces son decisiones duras, pero siempre es bueno tratar de no verlo siempre negativamente. Hay algo, hay una luz siempre que nos puede hacer brillar. Y recuerden estas palabras, yo quiero, yo puedo, yo lo voy a lograr. Ese es un buen mensaje para ustedes, espero que lo tomen en cuenta y también lo puedan considerar para su proyecto de vida. Gracias Graciela, gracias Roxana, gracias a cada uno de ustedes por su puntualidad y nos vemos la siguiente semana donde vamos a trabajar netamente a nivel teórico y también práctico nuestro proyecto de vida, ¿no? Vuelvo a recalcar, ustedes ya van avanzando. Y la siguiente semana sería ya nuestra última clase porque también tenemos nuestra evaluación. En este caso, nuestra evaluación es un cuestionario. Así que sí, vamos a tener nuestra clase, nuestra última clase que tiene que ver con el proyecto de vida. Muchísimas gracias, Susana, Daddy, gracias a cada uno de ustedes. Y por favor, no se descuiden, sigan avanzando. Ya nos falta poquito para terminar este primer ciclo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta la siguiente semana. Bendiciones. Gracias.